Así que bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Portavoz. En esta ocasión vamos a hablar un poco de un tema que al portavoz le fascina. Vamos a volver a viajar a través del espacio. Y para ello utilizaremos frases de diversos personajes. Y el portavoz reflexionará a partir de estas frases. También utilizaremos como banda sonora un sonido muy cósmico y estratosférico que nos ayude en nuestro viaje, que pertenece a Francisco Sánchez Lab, que podéis encontrar en muchos lugares del espacio exterior. Así que prepárate para este viaje, porque esto es El Portavoz, El Espacio, frases y reflexiones. El espacio le dice a la materia cómo debe moverse. La materia, con su gravedad, le dice al espacio cómo debe curvarse. John Archibald Wheeler. Thank you.
la definición de un diccionario, el espacio es la extensión que contiene toda la materia existente. Desde siempre el hombre ha mirado hacia arriba. Se ha preguntado qué había más allá de esa inmensidad oscura y profunda. Ha deseado dejar el planeta para descubrir nuevos mundos, para traspasar nuevas fronteras. El conocimiento está ayudando al ser humano a hacer eso mismo, paso a paso, poco a poco. La curiosidad, el afán de conocer, de experimentar, de hacer posible lo imposible. Es tal vez una de las cosas que nos hace diferente al resto de especies que conviven con nosotros, en este pequeño pero hermoso planeta. Estamos solos en el universo, sería una terrible pérdida de espacio. Carl Sagan. Carl Sagan, magnífico físico, astrofísico, divulgador científico, entre otras cosas, apasionado del universo, uno de esos hombres que hizo más accesible el espacio al resto de la humanidad, que consagró su vida a hacernos amar el cosmos. Cuando alzamos la vista arriba, sobre todo en una noche estrellada, tal vez te preguntes qué es lo que hay más allá de lo que pueden observar nuestros ojos. ¿Qué secretos esconden la inmensidad del universo? Tal vez te preguntes si hay vida en algún rincón, porque todo es tan inmenso, tan sobrecogedor.
el espacio se extiende más allá de los planetas, de los sistemas solares, de las galaxias, de los cúmulos de galaxias, de los supercúmulos. Se extiende siempre más allá. Un universo de átomos. Un átomo en el universo. Richard P. Feynman. ¿Qué somos en realidad? Nos movemos en un universo imponente. Y aunque somos tan poca cosa, sin duda formamos parte de él. Si nos paramos a mirar hacia arriba, a nuestro alrededor, tal vez nos sentiríamos sobrecogidos ante la belleza que se despliega, ante la complejidad que nos rodea, ante la grandeza y la profundidad del universo. Cada uno de nosotros es un producto singular, un universo en sí mismo, diferente, único, conformado por millones de átomos que trabajan en pos de un mismo objetivo. Es una pena que el ser humano en general no sea capaz de captar la esencia de ese universo, del universo que se extiende infinitamente más allá de nosotros y del universo que somos en nosotros mismos. Thank you.
La danza de las estrellas a través de la noche brilla en nuestros ojos, haciendo que nos perdamos en la inmensidad de lo verdaderamente profundo, haciendo que queramos capturar el momento y aprenderlo hasta el punto de poder reconocerlo la noche siguiente. Ángela Cortés Hurtado. Perderse en las estrellas es una de las cosas más fascinantes que uno puede hacer. Observar ese enjambre de puntitos luminosos en la noche. Lugares que tal vez estén a cientos, a miles, a millones de años luz. Viajar hasta allí con nuestra imaginación. Suponiendo, imaginando qué puede haber allí. ¿Qué tipo de estrellas son? ¿A qué planetas dan luz y calor? Tal vez mirar las estrellas sea una de las posibles maneras de evadirse de la realidad más cercana y cotidiana. Tal vez una forma de escapar. Thank you.
Debemos admitir con humildad que, mientras el número es puramente un producto de nuestra mente, el espacio tiene una realidad fuera de nuestra mente, de modo que no podemos prescribir completamente sus propiedades a priori. Carl Friedrich Gauss. El ser humano conoce algunas cosas del espacio, pero son muchas más las que se desconocen. Cosas que tal vez queden incluso fuera de nuestra imaginación. El universo siempre nos sorprende. El espacio alberga secretos, conocimientos que están esperando a ser descubiertos. En este momento tengo la sospecha personal
de que el universo no solo es más extraño de lo que suponemos, sino más extraño incluso de lo que somos capaces de suponer. John Bardon Sanderson Haldane. Como nos recuerda este biólogo, bioquímico, profesor universitario británico, entre otras cosas, el universo guarda herméticamente cosas que tal vez no somos capaces ni de imaginar. En el transcurso de los años se han ido descubriendo cosas que nos han sorprendido y que nos han seguido dejando perplejos. Agujeros negros, materia oscura, ondas gravitacionales, etc. ¿Quién sabe qué cosas más descubrirán los científicos? Cosas que tal vez ni imaginábamos, que nos dejarán estupefactos, que abrirán las puertas a otro conocimiento, a otro entendimiento del universo y de nosotros mismos. Tiene que haber algo muy especial acerca de los límites del universo. Y que es más especial que el hecho de que no haya límites. Y no debe haber límites en el empeño humano. Stephen Hawking. Como este genial científico británico solía hacer, abrió nuestra mente a diversas posibilidades del universo, expandió nuestros sentidos a más allá de lo que se veía a simple vista. En cuanto a la infinitud del universo hay muchas teorías. Sea como fuere, Hawking nos indica lo singular que sería cualquiera de las dos posibilidades, que el universo tuviera un cierto límite o que no lo tuviera.
Tal vez que el universo en su conjunto sea como un fractal que se va expandiendo en múltiples universos en el cual nunca se puede salir de él. Sea como fuere, nos hace pensar, nos hace reflexionar sobre el empeño humano de conocer, de no ponerle límites a ese empeño, a las ansias de conocimiento, a querer saber y conocer más, querer comprender mejor su funcionamiento, a nunca conformarnos con ese límite, a intentar siempre alcanzarlo, sobrepasarlo. Si nos tomamos un momento para observar a nuestro alrededor, nos daríamos cuenta de que el universo está en constante comunicación con nosotros. Alexandria Hotmer. Tal vez vivimos demasiado deprisa en esta sociedad para tener la paciencia y la constancia suficiente para poder oír lo que nos rodea. Cuanto más capacidad de comunicación tenemos en la era de la comunicación y la tecnología, cuanto más rápida puede llegar a ser esta, más extensa, llegar a más rincones, a más fronteras, es tal vez cuando más incomunicados nos sentimos.
porque hay demasiado ruido exterior, hay demasiadas interferencias, o tal vez porque no sabemos priorizar en cuanto a lo que debemos o queremos oír. El universo se comunica con nosotros constantemente. El planeta, todo lo que nos rodea, lo que está alrededor de este, la inmensidad del espacio, con sus astros, sus estrellas, sus galaxias, cúmulos, supercúmulos, etc. Sí, se comunican con nosotros. Nos dicen muchas cosas, por ejemplo, tal vez que somos poca cosa, pero también que somos afortunados y singulares. Nos dicen lo equivocado que estamos al no valorar todo aquello que nos rodea. Bueno, queridos compañeros y queridas compañeras de viaje a través del espacio y del universo, estamos llegando casi al final de nuestro fascinante periplo. El portavoz desea que te hayan gustado las frases que hemos citado, frases que de una forma u otra nos han hablado del universo, del espacio en general. También espera que algunas de las reflexiones te hayan parecido interesantes. Y también que la música te haya servido de vehículo para flotar en este programa tan espacial, tan profundo. Como hacemos habitualmente, acabamos con una cita. Y en esta ocasión, el portavoz ha querido elegir un fragmento del libro 2001, una odisea espacial de Arthur C. Clarke. Le parecía hallarse flotando en el espacio libre, mientras en torno a él se extendía en todas direcciones un infinito enrejado geométrico de oscuras líneas de filamentos, a lo largo de los cuales se movían minúsculos nódulos de luz. Espero que volvamos a encontrarnos en el camino
un cordial saludo. Hasta la próxima y feliz jornada, viajero.